Hola a todos, espero que se encuentren súper, súper bien. Mi nombre es Denis para los que no me conocen y el de esta estimada de acá es Matilda. Bueno, vamos a peinarnos un poco. Matilda, mira tu fanaticada, por favor, obsérvate ahí en cámara. Espero que se encuentren súper, súper bien. De verdad que gracias, siempre les voy a agradecer su apoyo. Gracias por ver los videos que constantemente o en la medida de lo posible intento subir. Gracias totales a todos ustedes. El día de hoy realmente no sé cómo titular este video. Va a ser algo así como que una charla motivacional para aquellas personas que se estén sintiendo mal, para aquellas personas que sientan que, no sé, la vida no les está sonriendo en absoluto. Mi consejo va a extrapolarse a partir de ahora en este video para ti. Con esto quiero decir que voy a intentar subirte un poco el ánimo, voy a intentar hacerte entrar un poquito en razón de que las cosas pasan por algo y que vas a hacer bien, que vas a salir de cualquier, digamos, obstáculo o adversidad que la vida te esté colocando enfrente. Así que nada, vamos a comenzar con el video. Yo de verdad espero que se queden hasta el final, que realmente tomen en cuenta mis palabras. No soy psicóloga, no soy nada más que una persona normal como tú que quiere, digamos, ser alguna especie de, no sé, de muro de contención para ti este día, dado que igual yo no me siento, o sea, no me sentía cuando el día comenzó con el mejor ánimo. De hecho, ni siquiera sabía que iba a grabar, pero nada, acá estoy con disposición porque quiero ser una persona constante con ustedes. Y nada, espero que el video les guste, no es maquillaje, es simplemente una charla, una plática bastante casual. Así que nada, comencemos con el video. Bueno, ¿para qué mentirles? Yo el día de hoy me desperté súper bajoneada, muy mal. Y a medida que fue transcurriendo el día, me di cuenta de que no estoy sola, de que hay muchas personas siempre al pendiente de mi persona y totalmente agradecida por eso. De verdad que tú eres lo que das. Si tú das amor, eres amor y vas a recibir amor a cambio. De verdad que es normal sentirse deprimido, es normal, bueno, que esto no se acarree por mucho tiempo, pero sí es normal, digamos, que entrar en cierto grado de depresión de repente, no siempre, no lo hagamos cotidiano. Es normal estar triste, es normal estar feliz, es normal estar angustiado, es normal porque somos seres humanos y nadie está a salvo de tener un día malo, un día en el cual sienta que no hay salida, de, digamos, si estás en un hueco o de no hay salida, si tienes un problema. Mi mensaje es que hay salida, no estás solo y que siempre sale el sol. Yo, estando tan lejos de mi familia, es un poco complicado de repente fortalecer esa parte, digamos, no sé, fortalecer esa coraza que en un momento tuve con mi familia, o que me sentía apoyada. Sin embargo, con el paso del tiempo me he dado cuenta que de todo se puede aprender y que todo nos hace más fuertes. Si bien no estoy cerca de mis padres, no estoy cerca de mis amistades, acá en Chile tengo amistades valiosas, tengo amistades que me han mostrado su apoyo de principio a fin, que siguen estando, y agradecida con la vida de tenerlos. Quiero decirles que todos somos capaces de alentarnos a nosotros mismos, porque todos tenemos capacidades, cualidades y potencialidades que nos hacen valer. Cada uno tiene un valor. Yo no soy quien para decir o para desestimar el valor de cada quien, pero todos sabemos lo que valemos. Y si aún no sabes, realmente busca esa fuerza interior que te haga reconocer que eres una persona valiosa. Estás viva, tienes salud. De verdad que son aspectos supremamente importantes para continuar, seguir adelante. Entonces, ¿qué quiero con todo esto? Que realmente no acarreen, digamos, que una pena por toda su vida o por un transcurso, una semana, un mes. Todo pasa y el tiempo de Dios es perfecto. En esta vida todo pasa por algo. En esta vida las cosas al final del día van a cambiar. En esta vida todo error es un aprendizaje y tienes que concebirlo de esa manera. Porque efectivamente así es, sucede algo malo en nuestras vidas y si vemos algún tipo de indicio de que eso malo que pasó una vez puede volver a pasar, ya vamos a saber cómo afrontarlos, mucho más maduros, con mucha más convicción de que puedo salir de esto. Entonces,
Fundamentalmente, ese es el mensaje que quiero transmitir. Yo sé que no es un video, digamos que muy acorde a lo que suelo hacer, pero nadie está a salvo, como ya les comentaba, tener un mal día. Yo quiero con todo esto que algo quede de mí en ustedes para que piensen de repente que, ok, yo valgo esto, soy una persona capaz de salir de esta circunstancia que al final es una prueba que me está poniendo el destino. Y hay que ser positivos ante cualquier adversidad. Vamos a salir de esto, no estamos solos. De verdad que sí, como yo tengo muchas personas que me respaldan, yo sé que ustedes también tienen muchas personas que están ahí para apoyarlos, para hacerlos reír un día, para, no sé, o sea, para apoyarlos con un consejo, un abrazo. De verdad que no están solos y yo quisiera que realmente un día en su, no sé, en su soledad. O sea, un día están en su departamento, en su casa, están solos. Realmente hagan una introspección y evalúense ustedes mismos, ¿ya? Con esto quiero decir que realmente evalúen qué están haciendo mal, evalúense al nivel de saber qué valen las potencialidades que tienes. Porque si tú, como persona, como mujer, como hombre, no eres capaz de percibir tu valor, nadie lo va a hacer por ti. Honestamente, yo he aprendido a, con el tiempo, claramente, conocerme paulatinamente es un proceso que estando sola, acompañada, se va gestando y lo importante de esto es saber determinar que efectivamente somos personas con potencial para hacer muchísimas cosas. Yo te invito a que te des cuenta de que no estás solo, te invito a que te des cuenta de que eres grande, jamás más grande que tus problemas y que concibas la vida con un optimismo que te caracterice delante del mundo, porque es lo que al final del día va a valer aún más que un aspecto monetario, un aspecto intelectual de tu persona, es lo que te va a caracterizar y te va a hacer notar delante de los demás y te va a hacer totalmente, digamos, no sé, te va a hacer muy bien a ti mismo y eso, o sea, de verdad que un día puede ser malo, pero mañana va a ser mejor, porque de eso se trata. Uno mismo, se trata de uno mismo animarse y encontrar esa paz interior, encontrar, digamos, que ese camino al cual transitar que va a ser óptimo para nosotros, para nuestro crecimiento como seres humanos, como personas, en cualquier ámbito de nuestras vidas. Así que nada, yo espero que este video les haya servido para algo, si están teniendo un mal día o si sencillamente están muy felices y se tomaron el tiempo de verlo, no sé, quizás les sea útil. Hasta estando felices, porque es así. O sea, todo es un aprendizaje constante, así que realmente gracias por escucharme, gracias por dedicar su tiempo a ver mis videos, a su apoyo. Recuerden que de verdad todos somos seres humanos y es normal estar mal. Yo sé que soy muy reiterativa con lo mismo, pero de eso se trata nuestra naturaleza, de caerse para levantarse, de continuar, de avanzar, de asumir que si algo estamos haciendo mal, es momento de cambiarlo y comenzar de nuevo. Yo siempre he mantenido, digamos que o sea, esta frase en mi vida y es que no eres un árbol, así que te puedes mover. Si algo no te gusta, muévete. Eres tú la única persona con el potencial para cambiarse a sí misma. No, no nadie más. Así que nada, espero nuevamente que el video les haya gustado. Espero haber dejado un pedacito de mí en alguno de ustedes. Los veo la semana que viene con un video nuevo. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. En el botón rojito de acá abajo, ir a mis redes sociales. Ahí siempre publico cantidad de cosas en la medida de lo posible, cuando tengo tiempo, de lifestyle, de productos, frases motivacionales, de todo. De verdad que como una caja de Pandora. Así que nada, me despido por hoy. Espero que estén súper, súper bien. Y Matilde también se despide. Say hi. Bueno, say bye. Cuídense y nos vemos. Chao.